Radio Televisión Española ha cerrado este viernes una semana de actos dedicados al Día de la Mujer con la firma de un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte, dos instituciones con un objetivo común: ayudar a transmitir una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en el ámbito deportivo. Muchísimo el protocolo con el Ministerio de Cultura y Deporte, que a nosotros simplemente nos afianza en un camino que llevamos recorriendo, pues sabes, desde hace mucho tiempo, ¿no? La corporación ha sido pionera en el seguimiento del deporte femenino. En ese terreno el papel de los medios de comunicación es fundamental y yo quiero agradecer a Radio Televisión Española su sensibilidad al respecto. Necesitamos más mujeres deportistas en antena y necesitamos también presentar a las mujeres en plano de igualdad con los deportistas hombres. Y eso solo lo podemos hacer con la complicidad de los medios. Y la aportación de Radio Televisión Española es fundamental. Hemos avanzado mucho ya en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte, muchísimo. Recordemos que hace 50 años, por ejemplo, en la selección femenina de fútbol tenía casi que esconderse, llamaban las clandestinas. O sea que el avance ha sido fundamental y enorme. Hoy esas mismas jugadoras de fútbol, por ejemplo, llenan estadios ya. Un compromiso con el deporte femenino en el que los profesionales de RTVE trabajan cada día. El papel de los medios de comunicación es clave en la difusión del deporte y promoción del deporte practicado por mujeres. De hecho, se trata de una de las prioridades y de las líneas estratégicas de nuestro Observatorio de Igualdad. Haciendo el balance de todo el deporte femenino que estamos emitiendo, tanto en teledeporte como en los informativos, se ve claramente el compromiso que RTV tiene en radio, en televisión y en la web, en interactivos, a la hora de promocionar y darle visibilidad al deporte femenino. Yo creo que nos podemos coronar como campeones olímpicos en esta materia. Una jornada que ha servido también para reflexionar sobre las desigualdades en el deporte y sobre cómo contribuir entre todos a construir una sociedad más igualitaria.